ante la falta de garantías, la Junta, por unanimidad, ha tomado la decisión de no salir. Yo le pido a los costaleros, nazarenos, agrupación musical Santísimo Cristo Rey, banda de música Guzmán Ricci, que nos entiendan y nos comprendan. A las autoridades, hoy nuestro alcalde ha querido hacer su primera salida profesional, Francisco Javier, lo siento mucho. Habrá otros años los que puedas venir a este lugar de San Roque. A las distintas representaciones de todas las hermandades que nos acompañáis, os damos las gracias. Entendemos que la decisión es la más acertada. La hemos hecho con la cabeza, porque si lo hubiéramos hecho con el corazón, hubiera sido distinto. Lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus manos y le ayudaron a montar. Jesús iba avanzando, la gente se por fuera, la llevemos por dentro de tu voluntad, la tierra también. Ese Dios que nos quiere y nos abraza, nos va a bendecir. La orden del hermano mayor y se acabó. Y los pasos no se sacan ni se mueven. Se meten en su capilla y se acabó. Es así. Nos duele porque nos duele. Pero a ver, ¿qué va a hacer? Otro año más nos quedamos en la calle. Y a ver si Dios quiere y a ver la mitad de las cofradías que quedan en Badajoz, a ver si tienen suerte y pueden salir. Sí, yo creo que la más acertada, porque como está el tiempo que cambia mucho, yo lo veo muy acertado. Pero siento un poquito de frustración, porque es que no nos están dejando ni a los hermanos cofrades entrar para que pueda ver el santo. Es que no, me lo han prohibido totalmente. No puede entrar nadie, pero como le he dicho, pero por lo menos la niña dejará que se acerque a ver a la Virgen. Y es que no, me lo han prohibido totalmente. Y estoy aquí esperando pues a que abran por aquí. Esperando aquí por lo menos que la saquen. Y yo creo... que debería de haber dado una vuelta con el día como está y luego ya pues nada, pero esto va a venir la lluvia, la van a sacar y no la vamos a poder ver. Me parece ridículo. Que la han podido sacar antes que hacía un sol y no hacer todo el recorrido, pero por lo menos que haga un recorrido más corto y haber lucido el paso. Correcto. Indiscutiblemente, por respeto a la gente que estamos aquí esperando, que venimos de todo sitio a verlo. Es una pena que no la saquen porque estamos hartos de trabajar, ¿eh? Porque estos pobres llevan más de 2 meses... Bueno, pues soy Juan Antonio Gómez Silva y soy el mayordomo de la cofradía. Entonces hemos tenido que tomar la triste decisión de suspender la procesión ante las inclemencias del tiempo y la inseguridad que no nos da el 100% de que pueda llover. Entonces hemos tenido una reunión a las 2 de la tarde, una primera toma de contacto en la cual hemos marcado unas directrices para a seguir por si acaso había que suspender, y en principio a las 5 de la tarde estaba lloviendo y hemos tenido que aplazarla a las 6 y a las 6 hemos tomado ya la decisión de suspenderla. Y en estos momentos se están colocando los pasos para poder abrir el templo y que el pueblo de Badajoz pueda ver las imágenes. Bueno, lo que nos ha pasado hoy, yo afirmaría que fuera el mayor de nuestros problemas, nuestro y de la gente del barrio, y que ojalá estuviéramos 15 años sin salir. Y llevo los 52 años de mi vida siendo hermano de la cofradía, y yo firmaba 15 años sin salir, si con eso se resolvían los problemas que estamos teniendo todos, de incluso de falta de alimentación, de falta de poder pagar la luz, lo que es la supervivencia mínima. Yo con eso, yo si hace falta estoy 15 años sin salir. Me da igual a una cofradía, no solo sacar, no hacer la estación de penitencia en la calle, que bueno, es una buena catequesis, pero luego es todo el año también, el trabajo que se hace todo el año y sobre todo su obra social.